¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y como pueden ver, tenemos nuevo regalo gratuito, así que vamos a estar yendo al correo para ver de qué se trata este regalito. He llegado bastante rápido. Vamos a ver, no tengo idea, chicos. No tengo absolutamente ni un poquito de idea de qué se puede tratar este regalo gratis. Así que vamos a estar tocando el botoncito. Bueno, podemos ver que es un regalo especial. Nos podemos dar cuenta que es un regalo especial porque el empapelado es todo dorado. Y podemos ver que no es algo con vida, ya que no tiene los agujeritos para que respire. Así que vamos a ver. A la una, a la dos y a las... Sí, tres. Bien. ¡Oh! Ok, a ver cómo queda esto. Un vestido lujoso de mujer embarazada. Está bueno, porque no teníamos una ropa lujosa de una mujer embarazada. La verdad que está bueno y está bueno que sea gratis. Me gusta mucho. ¿Y saben qué? Este vestido me da una muy buena idea. Así que vamos a poner manos a la obra ahorita. Como pueden ver, estoy en la casa gratis. Y si bien la decoración no va a ser gratis, ya saben que suelo utilizar esta casa más que nada porque... es una casa con unos ambientes que me resulta bastante cómoda. Para hacer una casa de demostración, los ambientes son muy cómodos. Así que voy a estar utilizando la casa gratis, a pesar de que no voy a estar utilizando los muebles gratis. Ahora, si ustedes quieren que yo esté haciendo esta misma decoración, pero gratis, lo único que tienen que hacer es dejarlo acá abajito en comentarios. Vamos a estar haciendo esta decoración que va a estar basada en los colores principales de la ropa, este regalo gratuito, que eran azules y negro. No hay mucho negro, así que vamos a darle mucha más importancia al azul. Y podemos notar mucho... que lo que tiene negro normalmente tiene marrón, entonces vamos a utilizar un poquito de marrones también. ¿De qué se va a tratar esta casa? Quiero que sea una casa de futura mamá, precisamente futura mamá. Así que voy a estar poniendo un baño todo perfecto, todo con todos los chichitos, todos los accesorios que pueda llegar a necesitar. Vamos a estar realizando un dormitorio matrimonial y donde va a estar una pequeña cuna junto a nuestra cama, porque normalmente los bebitos recién nacidos suelen dormir al lado de la cama de los papis, porque todavía son muy chiquititos, se despiertan cada 3-4 horas. Entonces, normalmente, hasta que empiezan a dormir durante toda la noche, al principio suelen dormir en la habitación de los papis. Por eso es que estoy poniendo esta cunita y no muchas cosas, sino lo básico. Porque pensemos que es un bebé que va a ser recién nacido. Apenas sabe mirar, apenas sabe tomar la leche. Obviamente no sabe hacer muchas más cosas. Entonces, por ahora va a tener lo básico. Lo básico y fundamental que necesita un bebito recién nacido. Porque estamos preparando una casa de futura mamá. Todavía no tiene al bebé. Todavía no. Está ahí. Está por nacer el bebé. Todavía no lo tiene. Así que estamos preparando. Es como que este matrimonio se está preparando para la llegada del bebito.
quiero que me vayan dejando acá abajito en comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué será nena? ¿Qué será nene? ¿Será uno, dos o tres? ¿Cuántos chiquitos piensan que hay en esa pancita de embarazada? Quiero saberlo, quiero saberlo. Ahora, al final del video, les voy a mostrar quién es la personita que está embarazada. Y quiero que ustedes me digan, según cómo la ven a ella, ¿cuántos bebés pueden ser? Si son nenas, si son nenes, si es una nena y un nene, si son varios, si es uno. Quiero saberlo. Quiero que me lo vayan dejando acá abajo en comentarios. Porque estoy segura que a ustedes se les va a ocurrir una idea fantástica, divina. Hemos hecho una cocina comedor muy, muy lujosa. Como pueden ver, es una familia que tiene posibilidades, tiene lujos, se da lujos. Y hemos hecho una salita, un living con un buen televisor. Y quiero poner vegetación, quiero que se note la vida, ¿no? Estamos hablando de un bebito recién nacido, vamos a ponerle cosas que nos hagan sentir que hay vida en esta decoración. Sí, así que estamos poniendo cuadros, plantas, pero solamente en este sector en específico. Bueno, hemos puesto en el baño, sí, también, pero apenitas una cosita así decorativa. Pero más que nada es en el living, que hemos puesto para reforzar eso. Voy a estar utilizando empapelados en esta ocasión. Vieron que yo suelo utilizar colores planos, pero en esta ocasión voy a estar utilizando empapelados para hacer todo el piso y paredes de esta casa. Vamos a estar terminando, ya estamos terminando con esta decoración. Y así es como quedaría esta casa, inspirada en el nuevo regalo gratis. Y acá podemos ver a la futura mami, que yo creo que está muy, muy contenta con esta casa. Yo la veo feliz. ¿Ustedes qué dicen? Ay, sí. El tema es ese. La panza ya está bastante pesada y se va a tener que ir sentando continuamente. Ay, me parece que va a ser mejor si te vas para el living. Vas a estar más cómoda en el sillón. ¿Qué te parece? Ay, ahí está. La panza ya está muy pesada. Ya está a punto de tener, chicos. Así que, que descanse bien. Bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito. ¡Chau, chau! Ay, yo me voy a... Sí, te voy a hacer compañía. Aparte quiero ver cómo patea esa pancita. ¡Ay! ¡Ya casi estás! ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Y pensaste los nombres? Ay, decime, 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 decime. Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.